Greetings from our church family at Crosswalk Church in Daytona Beach. Thank you. Primero les quiero dar saludos de mi iglesia allá en Daytona Beach. They are even now preparing for their first service, so they'll be praying for us as well here. Ellos están preparando estos momentos para el servicio también y deben de estar orando por nosotros. I have to admit this is kind of a first. I'll have to admit this is kind of a first. Tengo que admitir que primero es algo como doing two services back to back. Estamos haciendo dos servicios, uno a la espalda del otro. We gather everybody together at one time and try to do it all at one time. Nosotros tratamos de unir a todo el mundo a la vez. But this is a joy. Thank you very much for allowing me. Pero esto es un gozo. Muchas gracias por permitirme estar acá. I did not understand much of the introduction that I was given. No entendí mucho de la introducción. Yo olvidé de traducir porque estaba orando también, pero. But any proud grandfather would want to give credit to three grandchildren. Pero cualquier abuelo orgulloso tendría que dar créditos porque tiene tres nietos. Yes, very good. So I've done that. Thank you. I'm going to ask you if you will read Psalm 1 for us. Vamos a leer el Salmo número 1. Salmo número 1. ¿Ya lo tenemos todos? Leo la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. May God add his blessings to the reading of his word. Vamos a orar respondiendo a la lectura de la palabra. Father, we thank you. Padre, te agradecemos for the privilege this morning. Por el privilegio que nos das esta mañana. To gather as your saints. Para reunirnos con tus santos. Those who have been called by your grace. Aquellos que han sido llamados por tu gracia. Brought into your glorious kingdom. Traídos a tu reino glorioso. Through your calling. A través de tu llamado. And your great love. Y a través de tu gran amor. Bless us now. Bendícenos ahora, Señor. As we feast upon your word. As we feed upon your word. Así como tú lo dices en tu palabra. And might accomplish. Y que tú logres. Your purpose. Tu propósito. And will. Y tu voluntad. In our lives. En nuestras vidas. For your glory. Para tu gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Psalm 1 is strategically placed. El Salmo número 1 se colocó en la Biblia estratégicamente as an entrance to the book of Psalms. Como una entrada para el libro de los Salmos. What it does is it serves as an introduction. Lo que él hace es que sirve como introducción to the whole book. Para todo el libro de los Salmos. To the other 149 Psalms contained there. Para todos los otros 149 Salmos que están contenidos allí. But Psalm 1 is not only. Pero el Salmo 1 no es solamente. A door and an introduction to the Psalter. Una puerta o una introducción al Salterio. It actually sets the tone for the book as well. Él en realidad ajusta el tono del libro. It is the first psalm of the first book of Psalms. Es el primer salmo del primer libro libro de los Salmos. Which is made up of Psalm 1 through Psalm 41. Que está hecho o está compuesto por el Salmo 1 hasta el Salmo 49. This psalm is considered a wisdom psalm. Este salmo se considera un salmo de sabiduría. In that it provides guidance. Y provee guía. For godly living. Para una vida piadosa.
It is also an instructive psalm. También es un salmo instructivo. Providing practical direction. Que está proveyendo dirección práctica. For living each day in pursuit of God's path. Para vivir cada día en procura de los caminos de Dios. This is godly living. Este es el Dios. Esta es la vida piadosa. Pursuing God's path daily. Procurando el camino de Dios cada día. Perhaps that is why the book is read so frequently. Este libro es leído con mucha frecuencia. And is quoted so often. Y a menudo es citado. By those who are themselves pursuing God. Por aquellos que en sí mismos están buscando a Dios. As well as God's wisdom and God's direction. Así como también están buscando la sabiduría de Dios y su dirección. Psalm 1 exposes us to the blessedness of godliness. El Salmo 1 nos expone las bendiciones de la vida piadosa. And encourages us to pursue the way of God. Y nos anima a nosotros a procurar los caminos de Dios, a buscar los caminos de Dios. Over against the way of the world. Por encima del mundo. The Apostle John. El apóstol Juan. In his first epistle wrote. En su primera epístola escribió. In 1 John 2, 15 through 17. En primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. This is godly living. Esta es una vida piadosa. Doing the will of God. Haciendo la voluntad de Dios. Again, pursuing God's wisdom and God's direction. Nuevamente procurando la sabiduría de Dios y la dirección de Dios. Psalm 1 encourages wisdom as a way of life. El Salmo 1 nos anima a que procuremos la sabiduría como un estilo de vida. It does so by emphasizing the blessedness of the godly. Y lo hace enfatizando la bendición de los que son piadosos. In fact, this whole psalm is a psalm of contrasts. Y de hecho, si miramos este salmo es un salmo de contraste. In his exegetical outline of Psalm 1, en el bosquejo exegético del Salmo 1, Dr. George Zimek, el Dr. George Zimek, professor at the Expositor Seminary, what is the name of the seminary? Expositor Seminary. Profesor del Seminario de Expositores. In Jupiter, Florida. Allí en Florida. Says this psalm separates three people, all people, into three categories. Él dice que este salmo separa a todas las personas en tres categorías. You might call them as spiritual camps. Spiritual what? Camps. C-A-M-P-S. Camps. Campos. Okay. Digamos que son tres campos. This is absolutely true. Y de hecho es absolutamente verdadero. However, the contrast in people is not the only contrast we see in this psalm. Sin embargo, el contraste entre las personas no es el único contraste que podemos ver en este salmo. I see a total of three contrasts. I'll give those to you if you'd like to write those down. Yo puedo ver un total de tres contrastes aquí. Number one, a contrast of people. El número uno es el contraste de las personas. The godly and the wicked. Tenemos al piadoso y tenemos al malvado. Number two. El número dos. A contrast of paths. Hay un contraste de caminos. Righteousness and unrighteousness. El camino de la rectitud y el camino de la no rectitud. And a contrast of two destinies. Y hay un contraste de dos destinos. Life and death. La vida y la muerte. Now verses 1 through 3. Los versículos 1 al 3 give us a picture of the godly. Nos da un cuadro, una ilustración del piadoso. It reveals to us their inclinations. Nos revela a nosotros sus inclinaciones. In way of an illustration. En manera de ilustración. And I'll address this in detail in a few moments. Y vamos a ver esto en detalle en unos pocos momentos. But before I do that, pero antes que hagamos eso, I want to look specifically at how this psalm opens. Yo quiero que ustedes miren específicamente cómo es que este salmo se abre.
these beautiful words. Estas palabras hermosas. Blessed is the man. Bienaventurado el varón. This psalmist opens not only the psalm. Este salmo no solamente es abierto para el libro de los salmos, but the whole book with a benediction. Sino está abriendo todo el libro con una benedicción. And an emphatic declaration. Y hay una declaración enfática of God's favor. Del favor de Dios. Blessed. Bienaventurado. In fact, that word blessed in the Hebrew is used 26 times in the book of Psalms. De hecho, esta palabra bienaventurado se usa 26 veces en el libro de los Salmos. And in the Hebrew, the word blessed is a very expressive word. Y en el idioma hebreo, la palabra bienaventurado es una palabra muy expresiva. In fact, in the original language of this text, it is repeated twice. De hecho, en este texto, en el idioma original, se repite dos veces. And this method of repeating, y esta forma de repetir, is used for a purpose. Se usa por un propósito. It is used to add emphasis to something. Se usa para adicionar énfasis a algo. It is used to intensify its meaning. Y se usa para intensificar su significado. If we want to get the true meaning, we could read it this way: oh, the blessednesses. Si nosotros queremos mirar su significado, tenemos que leerlo así. Or the happinesses. Todas las bienaventuranzas o las felicidades. Now, I know that sounds silly. Yo sé que eso suena un poco como I would normally say in our English language, but I'm not speaking English. Yo normalmente lo diría en inglés, pero yo no estoy hablando del inglés. But it really does express the significance and the meaning that the psalmist is trying to communicate to us. Pero realmente muestra el significado que el salmo nos está intentando comunicar. In fact, Calvin wrote in regards to this verse. Calvino escribió acerca de este versículo. The meaning of the psalmist. El significado que quiere llevar el salmista is that it should always be well. Es que siempre debería estar bien. With God's devout servants. Con los siervos de Dios. The opening, blessed is the man. La bendición de apertura de este salmo es bienaventurado el varón. Evokes joy and gladness. Y aquí evoca gozo y evoca alegría. It invokes gratitude. E invoca la gratitud. That a man may enjoy and experience God's favor. Que un hombre debe disfrutar y experimentar el favor de Dios. In fact, the word happy is a good rendition. Y de hecho, la palabra bienaventurado es una buena traducción of the Hebrew word used here. De la palabra hebrea usada aquí. With that said, let me qualify. I'm sorry? With that said, let me qualify. Con esto dicho, permítame yo califico algo. Keep in mind that when we say happy, we are not speaking of merely an emotion. Guarden esto en mente. Cuando yo digo bienaventurado, cuando yo digo feliz, yo no estoy hablando de una emoción. Or merely a feeling. O simplemente un sentimiento. Here is important for us to note. This is God's objective judgment of His people. Y es importante saber aquí que este es el objetivo o el juicio objetivo de Dios. Now we often associate happiness with our feelings. Así que optamos por asociar la felicidad nuestra con nuestros sentimientos. What is going on in our lives, lo que está pasando dentro de nuestras vidas, and what is going on around us. O lo que está pasando alrededor nuestro. If our circumstances are pleasing, we call ourselves happy. Si las circunstancias son agradables, decimos que estamos felices. If our circumstances are not pleasing, si las circunstancias no nos complacen, we say we are unhappy. Nosotros decimos que no estamos felices. This understanding of happiness is not objective, it's subjective. Este entendimiento de las personas de la felicidad no es un entendimiento objetivo, sino un entendimiento subjetivo. But keeping in mind that happiness in context here of this text. Pero mantengan en mente la felicidad o la bienaventuranza que nos muestra el texto. Again is God's objective judgment. Les recuerdo una vez más, es el juicio objetivo de Dios about his people. Acerca de su gente. You will recall the Lord Jesus himself. I'm sorry. The Lord Jesus himself. El Señor mismo began his great teaching we call the Sermon on the Mount.
Comenzó su gran enseñanza que llamamos el Sermón del Monte. Actually, it was Augustine who named it that. I'm sorry? It was Augustine who named it the Sermon on the Mount. Y de hecho fue Agustín quien nombró este Sermón del Monte. In fact, Jesus opened his sermon with those very words. Y de hecho, Jesús abrió su Sermón del Monte con estas grandiosas palabras. Blessed. Bienaventurado. Matthew 5. Mateo 5. Verses 3 through 11. You don't need to read it. You can refer to that later. Más tarde ustedes pueden mirarlo. Mateo 5. Yeah. Versículos 3 hasta el 11. Pueden leerlo más adelante ustedes en sus casas. The Greek word makarios. La palabra griega makarios describes the man who is singularly favored. Describe al hombre que de manera singular está favorecido. By God, not in a subjective way. No, por Dios no en una manera subjetiva, but an objective way of happiness. Pero en una, sino en una manera objetiva de o una forma objetiva de felicidad. This can very well apply to God putting His approval. Esto podría aplicarse también cuando Dios aprueba algo on a man. Sobre un hombre. It is the gift of God. Es un regalo de Dios. La aprobación de Dios es un regalo de Dios. It is a gift of God's grace. Es un regalo de la gracia de Dios. That which is not earned or deserved. Aquello que no lo ganamos ni lo merecemos. But that which God gives freely. Pero eso es lo que Dios nos da con libertad. This would appear to apply to the use of the word in Psalm 1 as well. Parecería que se aplica para el Salmo 1 también. Here God is in fact. Aquí Dios de hecho. Declaring what he thinks of a certain person. Está declarando lo que él piensa de ciertas personas. God himself is declaring a man blessed. Dios mismo está declarando a un hombre bendecido, bienaventurado. God is himself declaring a man happy. Dios en sí mismo está declarando a un hombre feliz. Upon what man does such a declaration of blessedness or happiness rest? Sobre esa persona, Dios está haciendo que esa bendición o esa felicidad descanse. The psalmist does not leave us to wonder. El salmo no nos deja vagando en nuestra mente, but expresses that to us very clearly. Pero nos lo expresa de manera muy clara. In verses 1 and 2, we are given a picture of this man. En el versículo 1 nos está dando una ilustración, un cuadro de este hombre. The picture of the first of our contrast. El cuadro del primero de nuestros contrastes. The godly man. El hombre piadoso. We see his inclinations. Nosotros vemos sus inclinaciones. Described to us in two ways. Descritas a nosotros en dos maneras. First, negatively. Primero de manera negativa. And then second, positively. Y de manera positiva de segundo. Verse 1 specifically. El verso 1 específicamente. Describes the negative inclinations. Describe las inclinaciones negativas. Will you read it again? Voy a leerlo para ustedes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. So blessed is the man. Así que bienaventurado es el hombre who walks not in the counsel of the wicked. Que no anduvo en consejo de malos. This part of the verse. Esta parte del versículo initiates the focus, inicia el enfoque of one's company, de una compañía. That is the company a man keeps. Es la compañía que el hombre mantiene. Might I say there might very well be someone who needs to listen to what I'm going to say right now. Podría ser algo que alguien necesita que yo de lo que yo voy a decir en este momento. Because the company a man keeps is very important. Porque la compañía que el hombre mantiene es muy importante. The focus of this verse, el enfoque de este versículo, addresses a certain type of people. Apunta a cierto tipo de persona. The wicked. El malo, so el malvado. We see the godly man. Así que vemos al hombre piadoso in contrast to the wicked. Siendo contrastado con el hombre perverso y malvado. The apostle Paul. El apóstol Pablo. In 1 Corinthians 15:33. En 1 Corintios 15:33. Said this. Dice esto. 1 Corintios 15:33.
Leo para ustedes. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Es como decir esto. Las malas compañías arruinan la buena moral de las personas. Now in this particular text, Paul is quoting a secular source. Aquí Pablo en este texto particular está citando una fuente secular. But it is essential that we remember. Pero es esencial que nosotros recordemos. He is doing so under the inspiration of the Holy Spirit. Que él está haciendo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. God is the source of all truth, and this statement is indeed true. Dios es la fuente de toda verdad y esta frase es verdad. Both the psalmist and the apostle. Ambos, el salmista y el apóstol, are stating very clearly, están declarando de manera muy clara, that the wicked are an evil influence, que los malos son una influencia perversa, an influence that must be avoided. Son una influencia perversa que debe ser rechazada. Allow me for a moment to interject something here. Quiero hacer una interjección aquí, permítame hacerlo. That I do not believe does any harm to the text. Que yo no creo que haya algún daño al texto. One can walk in bad company. Nosotros podemos, o uno puede caminar al lado de una mala compañía. Or walk in the counsel of the wicked. O puede caminar en el consejo de los malos. And more than just with people. Y más que solamente con las personas. Wickedness can apply to more than just people. La maldad, la impiedad puede aplicarse también a la moral, más que a las personas. I may have no association with wicked people whatsoever. Yo no podría hacer asociación con personas malas. And still, in a very real sense, keep company with the wicked. Y en un sentido real, estoy hablando de mantener personas con los malvados, mantener compañía con los malvados. In fact, I may be a recluse. Someone withdrawn from society. A recluse. Someone who withdraws. Hablando acerca de personas que son extractadas de la sociedad, reclusos. And that is no guarantee of avoiding wickedness. Y eso no es garantía para evitar. Y eso no es garantía para evitar, o sea, hacer que una persona se recluya no es garantía para evitar la maldad del hombre. And you hear that and say, how? Y ustedes escuchan esto y podrían decir, ¿cómo? What I read, lo que yo leo, what I watch, lo que yo miro, and what I listen to. Y a lo que yo le pongo atención con mis oídos. If we submit ourselves, si nosotros nos sometemos a nosotros mismos, to the devices of wicked men, a las artimañas de los malos, are we not walking in their counsel? ¿Nosotros no estamos caminando en sus caminos? This word counsel, esta palabra consejo, could also be understood as advice. Podría ser entendida también como consejo. The godly man, el hombre piadoso, the man that enjoys the blessedness of God on his life, el hombre que disfruta las bendiciones de Dios en su vida, does not subject himself, no se somete a sí mismo. El hombre piadoso no se somete a sí mismo, to the counsel or advice of the wicked, al consejo o a las recomendaciones que le dan los malvados, or the ungodly, o los impíos, those who live according to their own standards, aquellos que viven conforme a sus propios estándares, of morality, de moralidad, rather than God's truth, más bien que vivir conforme a la verdad de Dios, those who pursue that which is contrary to the righteousness of God are the wicked, aquellos que persiguen en sus vidas todas aquellas cosas que son contrarias a la rectitud y a la verdad de Dios. It is to the godly man this command is given, do not walk in the counsel of the ungodly. Es al hombre piadoso a quien se le recomienda que no ande en los caminos de los malvados. You'll notice also in this verse, aquí también se puede notar, you see the first of three contrasting verbs. Ustedes pueden ver el primero de los tres contrastes en palabras. And that first verb is walk. En verbos. Y el primer verbo que hallamos aquí para contrastar es el verbo caminar. And that word walk implies initiating companionship with the wicked. Y esa palabra caminar implica iniciar una compañía con el malvado. I do not know if you will know what I'm saying here in regards to an adage we use in America. Sorry, okay. Very fast.
I don't know whether you'll understand this, but I'll try to communicate it. Bueno, yo creo que usted, yo no sé si ustedes van a entender esto, pero voy a tratar de comunicarlo. We have a saying we use in America. Nosotros tenemos un dicho en los Estados Unidos. You may use it here as well. Y podrían usarlo aquí también. If you play with fire, you get burned. Si ustedes juegan con fuego, se van a quemar. In a very real sense, we might see this word walking as perhaps playing with fire. Y en cierto sentido, nosotros podemos ver que hay muchas personas que están jugando con fuego. When I read it, I associate it in my own mind with flirting. Flirting, like with the woman. Okay. Flirting. Cuando yo la leo, yo me puedo imaginar algo cuando un hombre está coqueteándole a una mujer o una mujer coqueteándole It's a un hombre. Flirting with evil. Es coquetear con el mal. And this is a critical stage. Y esto es un estado crítico. In fact, some say, I will only go this far and no further. Y algunos podrían decir, no, yo solamente voy a llegar hasta aquí y no voy a ir más allá. Having no idea what it is they are initiating. Y sin tener idea siquiera de qué es lo que han iniciado con esa idea. That is the purpose of this first phrase. Este es el propósito de este primer verbo. O de esta primera frase. This is a critical stage. Este es un estado crítico. I say this because once such an association. Es un dicho que se convierte en tremenda asociación. Is initiated, it is hard to uninitiate or to stop. Una vez se inicia, es muy difícil desiniciarlo. In 1 Timothy 3:7, it's a very short saying, so I'll just give you the reference. En Primera de Timoteo 3:7, es una referencia para que la lean luego. 1 Timothy 3:7. Primera de Timoteo 3:7. Paul speaks of a snare of the devil. Pablo habla de las artimañas, de las maquinaciones del diablo. The Greek word paigis, la palabra griega paigis. La palabra griega paigis can also be translated trap. Puede ser traducido como una trampa. In fact, in Psalm 119:110. De hecho, en el Salmo 119:110, listen to the words of the psalmist. Escuchen las palabras del salmista. The wicked have laid a snare for me. El malvado ha puesto una trampa para mí. And this is where one's trouble begins. Y aquí es donde comienza la lucha. This is the reason the psalmist begins with walks not. Y por eso es que esta es la razón que el salmista dice que no camina o que no ha caminado. In the counsel of the wicked. En el consejo de los malos. Now look at what he says next. Miren lo que dice luego. Nor stands in the way of sinners. Y no estuvo en camino de pecadores. The use of the second verb. Remember, I gave you there were three verbs of contrast. Here is your second verb of contrast. Recuerda que tenemos tres verbos de contraste. Tenemos el primero que es caminar y ahora vamos al segundo verbo de contraste. The second verb stands. El segundo verbo que es no estuvo. Suggests participating in the way of sinners. Sugiere una participación en las formas de vida de los pecadores. I have an illustration that I use, and I'm afraid to do it here. I don't know whether it will come across. Yo voy a usar una ilustración, pero estoy un poco temeroso de usarla. No sé si la van a entender. The first verb would be walk like this. El primer verbo sería caminar como esto. Walk with me. We're walking. Talking. Estamos caminando, estamos hablando. The second verb, standing. El segundo verbo, pararse. Stopping. Es parar. And talking. Pararse, parar y hablar. So the walk has been initiated. Así que el caminar. And now there's a pause. El caminar ha sido iniciado. That could very well mark. Pero ahora hay una pausa. That I am now not just initiating, but in actually am. Considering. Y no es que no solamente lo haya iniciado, sino que lo estoy considerando. Involving myself. Involucrándome a mí mismo. In the ungodly counsel. En el consejo del malo. That I am listening to. Al cual yo estoy escuchando. So it's standing in the way of sinners. Así que es cuando dice caminar en el idioma inglés dice es pararse en el camino de los pecadores. Here's a good way of understanding it. Aquí hay una buena forma de entender esto. The word
Stand is a metaphor. La palabra pararse o caminar aquí en el español es una metáfora. Often used in scripture. Y se usa mucho o muy a menudo en las escrituras. For a manner of life. Para hablar de una forma de vida. Their way, the way of the wicked. Su forma, su estilo, el estilo del malo. Is corrupt. Es corrupto. The godly man. El hombre piadoso. The man that is blessed. El hombre que es bienaventurado. He resists the lure. Él resiste al Señor. He resists the lure. Lure. L-U-R-E. Él resiste la lujuria. The enticements. Él resiste las tentaciones. Of the wicked. Del malvado. Or to join them in their wickedness. O si no, por lo contrario, él se une a él en su maldad. Let's look at the last part of verse 1. Vamos a mirar la última parte del versículo 1. The psalmist completes this verse. El salmista completa su versículo. Nor sits in the seat of scoffers. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. So you have three verbs. Así que tenemos tres verbos. Walk. Caminar. Stand. Pararse. Sits. Y sentarse. These verbs are gradations. Estos verbos muestran una especie de grados. When men, as Charles Spurgeon said, quote, go from bad to worse. Así como lo citó Spurgeon, ir de mal en peor. End of quote. This last verb. en esta cita, Spurgeon dijo ir de mal en peor. Okay. This last verb. Este último verbo implies a permanency. Este último verbo de sentarse implica una permanencia. One has not just initiated a walk. Uno ha iniciado un camino. One has not just simply stood and listened. No solamente se ha parado y ha escuchado al otro hablar. One has in fact taken up company with. Sino que de hecho esta persona se ha sentado. He has conformed himself to the wicked. Ahora se ha conformado él mismo al malvado. And such a man is not blessed by God. Y este tipo de persona no puede ser bendecido so por Dios. Here we see. Así que vemos aquí the ultimate consequences. Las consecuencias finales. Of bad company. De las malas compañías. At this point, en este punto, the bad company, las malas compañías, has taken a turn for the worse. Han tomado un tinte de empeorarse. The psalmist calls them scoffers. Aquí los llama el salmista escarnecedores. Or mockers. O burladores. Scoffers or mockers. Los escarnecedores o los burladores. That word is indicative of the boldest impiety. Y esta palabra es un indicativo de la peor de las iniquidades. A person who has a total lack of reverence for God whatsoever. Una persona que tiene una carencia total de reverencia ante las cosas de Dios. They have no regard for God at all. Ellos no tienen ninguna consideración por Dios en absoluto. Perhaps you know scoffers. A lo mejor ustedes conocen algunos burladores. Perhaps you know mockers. O algunos escarnecedores. In the wisdom literature of the Bible. En la literatura de sabiduría de la Biblia. There is another very strong word that is used for them. Hay otra palabra muy fuerte que se usa para ellos. They are called fools. Y también se les llama tontos. Psalm 14:1. El Salmo 14:1. Salmo 14:1. Yes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. So the fool has said in his heart, there is no God. Así que el necio, el tonto, en su corazón dice que no hay Dios. I'll give you another reference that you can turn to and read. Le voy a dar otra referencia para leer. In Proverbs 14:6. Proverbios 14:6. Why Solomon writes, a scoffer seeks wisdom in vain. 14:6.
Aquí el escritor de Proverbios dice: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla. Here is a characteristic of those who are scoffers or mockers. Aquí hay una característica de aquellos que son escarnecedores o que son burladores. In Proverbs 9:7. En Proverbios 9:7. And Proverbs 9:8. Proverbios 9:7 y 8. We read this. Vamos a leer. 9:7 and 8. Vamos a leer. First. Vamos a leer Proverbios 9. 7 and 8. Proverbios 9, perdón, 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Scoffers refuse to be corrected. A los burladores no les gusta que los corrijan, ellos rechazan la corrección. In Proverbs 15:12. En Proverbios 15:12. A scoffer does not like to be reproved. A un escarnecedor no le gusta que lo reprueben. He will not go to the wise. Él no quiere ir ante los sabios. In Proverbs 22:10. En el Proverbios 22:10, we see that scoffers stir up strife. Nosotros vemos aquí a los escarnecedores. Proverbs 22:10. Argumentative. En este versículo vemos a los escarnecedores contendiendo. Proverbs 22:10. Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. And one more, scoffers delight in their scoffing. Y uno más, a los escarnecedores se deleitan en la burla. I'll let you interpret this one for me. Proverbs 1:22. Proverbios 1:22. How long, O simple ones, will you love being simple? ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? How long will scoffers delight in their scoffing? ¿Hasta cuándo los burladores se deleitarán en su burla? And fools hate knowledge. Y los necios odian el conocimiento. You see, the godly man. Ustedes ven al hombre piadoso. The blessed man. El hombre bienaventurado. The man to whom all the blessings of God belong. El hombre a quien le pertenecen todas las bendiciones de Dios. Avoids at all cost. El hombre piadoso, él evita a todo costo. Coming under the influence. Él evita a todo costo venir bajo o estar bajo la influencia of such men. De tal tipo de personas. The wicked. El malvado. The sinners. Los pecadores. The scoffers. Los burladores. In 2 Peter 3:3. En 2 Pedro 3:3, Peter writes this. Esto escribe Pedro. 2 Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Not only the apostle Peter addresses the matter, but so does the apostle Paul. No solamente Pedro se dirige o menciona a los burladores, sino también el apóstol Pablo. 2 Timothy. Vamos a 2 de Timoteo. Chapter 3. Capítulo 3. Verses 1 through 5. Y vamos a leer de los versículos 1 al 5. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. So the Apostle Paul very clearly tells us, de manera bien clara nos dice el apóstol Pablo, we are to turn away from such people. Nosotros tenemos que darle la espalda a ese tipo de personas, tenemos que huir de ese tipo de personas. Now go back to Psalm 1. Vamos nuevamente al Salmo 1. So in verse 1, así que en el versículo 1 of our Psalm 1, del Salmo 1, we have a picture of the godly man. Tenemos un cuadro del hombre piadoso. The man who is blessed, el hombre que es bienaventurado, the man whose inclinations, aquel cuyas inclinaciones are described negatively. And his inclinations described negatively. Aquel cuyas inclinaciones se están describiendo de manera negativa. Or by what he does not do. O por lo que él no hace. Let's move to verse 2. Vamos a movernos al versículo 2. Please do not panic. No vayan a entrar en pánico, por favor. I'm not going to go through all six verses this morning. Yo no voy a ir a través de todos los seis versículos esta mañana. We would have to have lunch and come back in the afternoon. Tenemos que ir a almorzar y volver en la tarde. Verse 2, would you like to read it? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. So verse 2 gives us a picture of the godly man. El versículo 2 nos da un cuadro del hombre piadoso. And his inclinations, y de sus inclinaciones. Described positively. Es descrita de manera positiva. If verse 1 gave him to us negatively, what we are not to do. Si el versículo 1 nos dijo lo negativo, lo que no debemos hacer. Verse 2 tells us what the godly man's inclinations and actions are to be. Así que el versículo 2 dice lo que el hombre de Dios debería hacer, o la persona de Dios debería hacer. The psalmist writes, but his delight is in the law of the Lord. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. And on his law he meditates. Y en su ley medita. Day and night. Día y noche. Here we see the godly man. Aquí vemos al hombre piadoso. Has a completely different association. Que tiene una asociación completamente diferente. His association is not with the wicked. La asociación que tiene ahora no es una asociación con el malvado. His association is with the law of the Lord. Ahora su asociación es con la ley de Dios. The Hebrew word for law here is Torah. La palabra hebrea para la palabra ley es Torah. However, the law or Torah, sin embargo, la ley o la Torah, in this context, en este contexto, is not to be limited to the first five books of our Bibles. No debe ser limitada a los primeros cinco libros de la Biblia, but is in fact in the broadest sense. Sino que se debe tener en cuenta en el sentido más amplio. Any instruction, cualquier instrucción, flowing from the revelation of God, que fluye desde la revelación de Dios. The godly man, el hombre piadoso, associates himself, se asocia a sí mismo. Listen very carefully, I'll repeat. Escuchen esto que yo lo quiero repetir. The godly man associates himself, el hombre piadoso se asocia a sí mismo, with God's word, con la palabra de Dios. This is that in which he finds his greatest pleasure. Y así es como él encuentra su más grande placer. It is in our association with God's word that we find our greatest joy. Es en la asociación con la palabra de Dios que nosotros encontramos nuestro más grande gozo. I have not done this before during a sermon. Yo no he hecho esto antes durante un sermón. Rarely do I bring in any devotional materials. Y de manera extraña, algunas veces, o de manera rara, yo traigo algún material devocional. But this morning, providentially, pero de manera providencial esta mañana, in my morning devotion, very early before the sun rose, en mi devocional personal, muy temprano esta mañana, I was reading Evening and Morning, or Morning and Evening by Charles Spurgeon. Estaba leyendo un libro que se llama Noche y Mañana de Charles Spurgeon. And I said, he must have known what I was going to preach this morning. Y yo dije, debió haber sabido qué es lo que yo iba a predicar esta mañana. So if you'll indulge me for a moment. Indulge me for a moment. Así que me
Eso me sobrecogió esta mañana. May I share this with you? Y yo quiero compartir con ustedes. There are times, hay tiempos, when solitude is better than society. Hay tiempos en los cuales la soledad es mejor que la sociedad. And silence is wiser than speech. Y en los cuales el silencio es mucho más sabio que el discurso. We would be better Christians. Nosotros seríamos mejores cristianos. If we were more alone. Si estuviéramos más solos. Waiting upon God. Esperando en Dios. And gathering through meditation on His Word. Y recogiendo meditaciones de la palabra de Dios. Spiritual strength for our labor in His service. Fuerza espiritual para nuestra labor en el servicio a Dios. Listen to what the prince or preacher says. Escuchen lo que él dice. We ought to muse upon the things of God. Nosotros debemos divertirnos, deleitarnos en las cosas de Dios. We thus get the real nutrient from them. De nosotros debemos agarrar los nutrientes reales de estas enseñanzas de la Biblia. Truth is something like the cluster of the vine. Truth is like the cluster of the vine. La verdad. Grapes on the vine, the cluster. Okay. Las verdades son como las uvas de la viña. If we would have wine from it, si nosotros extractáramos vino de ellas, we must bruise it. Nosotros las aplastamos. We must press and squeeze it. Nosotros debemos presionarlas, debemos que escurrirlas. Many times. Muchas veces. The bruiser's feet. Los pies que aplastan esas uvas. Must come down joyfully on the bunches. Deben venir de manera gozosa. Or else the juice will not flow. O de otra manera, si no haces esto, el jugo no va a salir. And they must well tread the grapes. Y de otra manera va a desperdiciar las uvas. Or else much of the precious liquid. O vas a desperdiciar mucho de ese líquido precioso que quieres extractar. Will be wasted. Ese líquido precioso que quieres extractar, si no haces esta labor de escurrir, vas a desperdiciarlo. So we must by meditation. Así que por medio de la meditación nosotros debemos tread the clusters of truth. Debemos de pisar estos racimos de uvas. If we would get the wine of consolation. Si nosotros queremos extractar de ellas el vino de nuestra consolación. Therefrom. Amen. I cut that short on purpose. The point was made. Este era el punto que quería traer de mi devocional. Spurgeon wrote, "The law of the Lord is the daily bread." Spurgeon escribió que la ley del Señor es nuestro pan diario. As well as in this illustration of his meditation, the wine. Así como en el vino de mi ilustración. Of the true believer. Así como el vino que traje en mi meditación de esta mañana para el creyente verdadero. The godly man hungers. El hombre piadoso tiene hambre. The godly man thirsts. El hombre piadoso tiene sed. For God's counsel. El hombre piadoso tiene sed del consejo de Dios. For the truth of God's word. Por la verdad de la palabra de Dios. May I ask you, do you hunger? Y yo, permítame, yo les pregunto, ¿ustedes tienen hambre? Do you truly thirst? ¿Ustedes tienen verdadera sed? For God's truth. Por la verdad de Dios. For God's counsel. Por el consejo de Dios. For God's word. Por la palabra de Dios. For if you do. Porque si ustedes lo hacen, you will not listen to the counsel of the wicked. Si ustedes hacen esto, ustedes no van a escuchar nunca al consejo del malo. Ustedes se van a alejar del consejo de los pecadores. You will not take up company with scoffers. Ustedes no van a tomar compañía con burladores ni escarnecedores. The godly man delights in knowing God's truth. El hombre de Dios se deleita en saber la verdad de Dios. He delights in studying God's truth. Él se deleita en el estudio de la palabra de Dios, de su verdad. And his most delight y se deleita más is in doing God's will, en hacer la voluntad de Dios rather than being deceived by the wicked. Antes que dejarse engañar por los pecadores, por los malvados. That word delight, esa palabra deleitar expresa todo.
expresa todo. That makes the godly happy. Expresa todo lo que hace feliz al hombre de Dios. You see, we have taken it out of the realm of emotion. Y estamos tratando eso, tratar de evitar quedarnos en el camino, en el campo de las emociones. And have moved it into the realm of knowledge. Y ahora nos estamos moviendo al campo del conocimiento, de las emociones al conocimiento. As well as the realm of emotion. Así también como al campo de la emoción. The psalmist concludes verse 2. Y el salmista concluye el versículo 2 by saying, diciendo esto. And on his law he meditates day and night. Y en su ley medita de día y de noche. I've already read Spurgeon's devotion, so I will not belabor that point. Sí, ya leí lo que les conté acerca del devocional que hice esta mañana con Spurgeon, así que no voy a tomar mucho tiempo aquí. But I'll make one more quote. Pero voy a hacer una cita más. Spurgeon writes, quote, "The godly man delights." Esto dice Spurgeon. El hombre de Dios se deleita to read God's word, en leer la palabra de Dios day by day, cada día, to think on it night by night, pensar en ella noche tras noche. He takes a text and carries it with him all day. Él toma un texto y se lo lleva consigo todo el día. And in the night watches. Y en la noche él vigila. When sleep forsakes his eyelids. I'm sorry. When sleep forsakes his eyelids. Hasta que el cansancio le gana y tiene que dormir. He muses upon the word of God. Él se divierte con la palabra de Dios. How much more then should we prize the whole written word of God? I'm sorry. How much more then? ¿Cuánto más entonces? Should we prize the word of God? Nosotros tenemos que alabar la palabra de Dios. For it is our privilege to have it in our hands this morning. Ese es el privilegio que ustedes tienen en sus manos esta mañana. What ill treatment should we give such an angel from heaven? I'm sorry. What ill treatment or bad treatment should we give such an angel from heaven? ¿Qué? I don't get the idea. Okay. We should not mistreat God's word. Make it very simple. Para hacerlo más simple, nosotros no debemos maltratar la palabra de Dios. Men may claim a sort of negative purity. El hombre podría darse a sí mismo cierta pureza. They may say, "I do not walk." Y él podría decir, "No, yo no camino." "I do not stand." Yo no me paro. "And I certainly do not sit." Y si es de cierto, yo no me siento. In the way of the ungodly and the sinners. Yo no me siento con los malvados y con los pecadores. And the scoffers. Y con los burladores. In what way do you find your delight? ¿En qué forma ustedes encuentran su deleite? Do you delight in God's word? ¿Ustedes se deleitan en la palabra de Dios? Does it serve as your counselor? ¿Ustedes observan la palabra como su consejo? ¿Guardan la palabra como su consejo? The one of your right hand. El hombre, la persona que está a su lado derecho. Is this your best companion? ¿Esta es su mejor compañera? Is this your guide by day? ¿Es esta su mejor guía día a día y en la noche? The blessing does not merely belong to the man who does not. That's not the emphasis. La bendición no es solamente para el hombre que no hace, but the man who does, sino para el hombre que lo hace. You may ask, does what? Y usted podría preguntar por qué. The answer is very simple. La pregunta que cuando preguntan qué hace, la respuesta es muy sencilla. The one who sets his mind on God's word. El hombre que ajusta su mente sobre la palabra de Dios, que pone su mente en la palabra de Dios. So as I close this morning's message. Así que yo traje este mensaje esta mañana. I ask you this question. Y les hago esta pregunta. Do you possess an appetite for God's word? ¿Ustedes tienen apetito por la palabra de Dios? Do you faithfully and diligently read it and study it and think upon it? ¿Usted de manera fiel, diligente, leen y estudian la palabra de Dios diariamente? Do not. Listen, do not. Escuchen, no. Miss out on the blessing. I'm sorry? Miss out on the blessing. No pierdan las bendiciones of true happiness,
No pierdas las bendiciones de la verdadera felicidad. That God promises. La verdadera felicidad que Dios promete. This will bring. Que Él nos traerá. Las bendiciones que Él promete que nos traerá en su palabra. And may God add His blessings to the preaching. Y que Dios le añada bendiciones a esta predicación en esta mañana. Let's bow our heads and pray. Vamos a orar. Father God, Padre Dios, thank you this morning. Gracias te damos en esta mañana. For your word, por tu palabra. Your word is truth. Tu palabra es verdad. Your word is life. Tu palabra es vida. And your word is that which produces blessedness. Y la palabra tuya es la que produce bendición. And happiness.